Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, tengo el enorme gusto, de verdad, de tener como el privilegio de llevar, coordinar esta sesión en la que la doctora Julia Tuñón es nuestra ponente. Y bueno, pues yo sé que muchos, muchos de ustedes seguramente la han leído, la han escuchado, saben de ella. Es en realidad, pues bueno, una de las estrellas francamente dicho y con todo el cariño de, de la dirección y de Lina y bueno yo no me no voy a citar solo lo que yo quisiera decir aquí eh, en realidad ha sido considerada por la revista lingua franca como una eh, anali una historiadora que tiene un tratamiento analítico dice elegante y que su libro mujeres de luz y sombra en el cine mexicano la construcción de una imagen, 3952, es, estoy citando, una de las mejores historias que se han escrito en México. Y esta es la presentación de Wikipedia, que todos Wikipendiamos un día de estos. Entonces, bueno, esa es la primera entrada. Debo decirles, claro, que ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hizo licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM y tiene una cantidad de publicaciones que yo bueno casi que pues no quiero que dejen de de ver que soy su fan porque para qué lo niego aquí tienen un libro que es muy muy hermoso y que Julia me regaló en esos ochentas está también escrito en Wikipedia que pues es este el primer relato histórico sobre mujeres así está considerado como un relato histórico pionero para la historia de las mujeres. Años después fue pues otra, eh, otra vez editado y revisado, no solamente publicado de nuevo, sino editado porque creció y se actualizó y ha sido eh, traducido a muchos idiomas, si no me equivoco, hasta el japonés. Bueno, eh, hay una cantidad increíble de libros que son muy importantes, su Mujeres de Luz y Sombra, como ya lo referí, pues ahora se los muestro tal cual. Aquí está este Mujeres de Luz y Sombra, que, que bueno, es un lujo de la historia de entre mujeres y cine, que son, diría yo, los temas centrales del trabajo de Julia. Ya ella podrá corregir si no es el caso. Tengo que decirles que en términos de premios y reconocimientos también, pues tiene muchos y muy importantes. Empiezo por el más reciente, que todavía nos tiene de fiesta, que es eh, ahora investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, ella es nivel 3, si mal no recuerdo, si hay errores, me corriges Julia, y también profesora emérita del Instituto, profesora investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre los reconocimientos, pues, ¿para qué les digo? Hay muchos, la, la medalla Gabino Barreda, el premio, de este lo da la UNAM. El, por el ensayo literario, premio ensayo literario Susana San Juan, también eh, recibió ella un reconocimiento, un premio, fue galardonada también con la medalla Emilio García Riera de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué les puedo decir más? Eh, que es de verdad un gusto, un, un honor y pues a disfrutar de las palabras y las imágenes que Julia nos, va, nos tiene para esta tarde. Gracias, Julia, de verdad, de corazón te agradecemos tu participación en el diplomado número 16. Ya. Ya. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes el honor de que me hayan invitado 16 veces. Verdaderamente, esto es pues, pues un gran gusto porque no me tienes que agradecer nada. La Dirección de Estudios Históricos es mi casa así es que a mí cualquier cosa que sea ayudar a, a, al trabajo de nuestra institución yo estoy feliz bueno esto yo les agradezco a todos ustedes la presencia espero no ir demasiado rápida en la primera parte de eh, primeramente yo quiero es, explicar eh, ustedes tienen todo un seminario sobre la guerra de la Guerra Caliente, de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, a la Guerra Fría, esta Guerra Fría que se nos va con distintas etapas y todo lo demás aproximadamente hasta los años 90. Entonces, eh, yo lo que quiero más, yo, yo básicamente, traba, el cine que yo he trabajado es básicamente el cine de la Edad de Oro, aproximadamente del año 31 al año 54. Ahora bien, lo que entonces yo quiero destacar mucho, incluso en la película que elegí para que viéramos y para ponerlos a trabajar a ustedes en la película, es eh, dos situaciones que se dan que se dan paralelamente y que ayudan al México que, que hoy tenemos, ¿no? que todavía tenemos. Estas dos cosas van siendo esta Segunda Guerra Mundial, esta guerra caliente, muy caliente, que hubo en Europa y, y con países de otros continentes atravesados, y lo que era el propio proceso mexicano de la revolución mexicana que se estaba enfriando. Es decir, son dos procesos que cuando se nos juntan en el tiempo, en nuestro territorio en México, se saben aprovechar. El, los gobiernos de México, eh, Ávila Camacho y Miguel Alemán, saben aprovechar muy bien la coyuntura de la guerra mundial. Ustedes saben, seguramente ya han visto que en realidad México se incorpora a la Segunda Guerra Mundial de una manera muy, pues un poquito retórica. Se envía el Escuadrón 201 y en realidad hay una participación bastante menor, pero se colocan con muy buen ojo del lado de los aliados. Esto hace que durante todo el periodo de la guerra, eh, los estados unidos hayan ayudado de una manera medular al desarrollo de méxico. entonces eh, la, la segunda guerra mundial fue de alguna manera el detonante de lo que fue nuestra industria fílmica. sí. y los años que siguieron a la guerra mundial, ya después propiamente la guerra fría, de cualquier manera el inicio de esta gran industria. Industria económicamente fuerte, que fue el cine, va a permear todo el resto de la producción, incluso las películas. Entonces, si la segunda guerra detona la industria, lo va a hacer también, no únicamente con un número increíble de de obras, sino gracias al apoyo de los Estados Unidos y gracias al apoyo que el mismo Estado mexicano le va a dar a la industria. ¿sí? El apoyo eh, desde Cárdenas es notable. Uno de los puntos medulares es que Cárdenas prohíbe el doblaje. Es decir, prohíbe que las películas extranjeras se doblen, salvo la, los documentales y las películas para niños. De manera que eso far, fortalece nuestra industria, porque a la gente no le gusta mucho a leer los subtítulos, ¿no? Y, y desde Cárdenas, el control del Estado mexicano sobre esa industria, sobre esa industria tan importante, es, es palpable, es notable. Entonces, eh, la fuerza que agarra este cine en estos años es estrictamente del 40 al 45, pero que en realidad se extiende durante todo, toda la década de los 50 hasta el año 54 que hay que sigue habiendo control del Estado pero hay una serie de cambios y, y va a permear todo el cine hasta tiempos ya bastante recientes que voy a tratar de plantearles ese como decirles ese proceso de una manera lo más eficaz que sea capaz la la eh, eh, supongo que espero que hayan tenido oportunidad. El texto que les dejé leer es La breve historia del cine mexicano de Emilio García Riera, en el que el hombre se hace un balance súper claro y preciso del primer siglo del cine. Sí, así lo llama, primer siglo, con lo cual es optimista y yo me sumo a ese optimismo. Entonces, fíjense que qué tanto la guerra habrá detonado la, la, el, la industria que en el año 40 hay 40 películas que se realizan para el año 50 y 123 es decir la industria se agradece muchísimo todos los apoyos que recibe para el cine pero también y, y no y lo quiero enfatizar este periodo posrevolucionario en el que el país, es decir, a partir de la creación del PNR, eh, un poco el, el dictum, la idea es que eh, las la, los tensiones, los pleitos políticos se ventilen entre el mismo grupo de, que ostenta el poder, el PNR. En 38 el PNR se convertirá en PRM y en 46 se convertirá en PRI. Pero la idea general subsiste y la verdad que es algo que permitió el desarrollo económico del país de una manera notable, porque durante la, durante la guerra se implementa el sistema de sustitución de importaciones, esto ayuda mucho, pero también da la paz, es decir... Los políticos que se peleen, que se maten, que hagan lo que les dé la gana al interior, pero que la población civil pueda olvidar de una vez por todas esa revolución que fue tan, tan dura y tan terrible. Por otro lado, esta política que se establece también eh, permite la creación de instituciones. Eh, los 30 fueron periodo de institución, de, de, de creación de instituciones, especialmente en los años de Cárdenas, se crearon muchísimas instituciones de todo tipo. Algunas perviven, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al que me, yo me digno pertenecer. Sí. Entonces, el cine no es una excepción. El cine va a recibir durante todos los años de la guerra y de la Guerra Fría, hay que decirlo. El cine mexicano recibe apoyos fundamentales del Estado, tanto en términos legales cuanto en términos económicos, ¿sí? Y, y esto hace que la industria surja, la industria llega un, en algún momento del país, la industria mexicana es la segunda en dar divisas al Estado, ¿sí? en la época de, de Cárdenas y después va, va siendo la tercera. Es decir, tenemos una industria que realmente es muy, muy importante y que además muy pronto se establecen los mercados a los que se dirige. Básicamente se dirige a todos los países de habla hispana, España, América Latina, pero también a todas las centros, de, 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 a las ciudades de Estados Unidos en el que hay una gran cantidad de paisanos. De manera que el mercado es muy, muy amplio y redunda económicamente. Es decir, estamos hablando de algo, de una industria que sí marca el desarrollo nacional y el lugar de México en el mundo. Hay que decir que hasta hace unos 30 años unos 30, 20, 30 años, cuando aún no sabían en cualquier lugar del mundo que era una, uno era mexicano, aún no lo reconocían. ¡Ah! El cine. y hablaban de cantinflas y de las canciones. Desgraciadamente hoy a lo que se refieren es al narco. Entonces, pues eso es una tristeza. Ojalá y en algún momento se nos pueda poder volver a conocer por nuestro cine y por la cultura que México desarrolla cronológicamente en, en términos de estilo lo, eh, los años 30 vienen siendo años de experimentación en los 40 empezando ya los 40 hay una serie de fórmulas que han demostrado su éxito por ejemplo el melodrama por ejemplo, incluir la música, eh, incluir bailes y canciones, es decir, que se han creado la primera mitad de los 40 es un repetir las reglas que dieron éxito y esto se repite también en la segunda mitad de las de los 40, pero eso sí con alguna excepción medular que no vamos a tocar hoy, pero que no puedo dejar de citar que es el cine de Luis Buñuel, bueno, que, 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 que en los 50 ya empieza a es, bueno, 51, el Los Olvidados, ha hecho unas cosas antes, pero no son más bien afines al cine clásico mexicano. En cambio, un poco después, ya cuando termina claramente la guerra y se establece la Guerra Fría, va a haber una serie de crisis en el cine mexicano, eh, en gran medida porque Estados Unidos regresa a, a, a tomar sus mercados tradicionales. Es decir, Estados Unidos ya no está ocupado en la guerra, entonces se va a meter a um, se va a meter a la industria con cosas técnicas nuevas como el color, aparece la televisión, en fin. Tomemos en cuenta que en los años 30 México tiene 16 millones de habitantes, que la, el, el elemento que unifica culturalmente a un país tan, 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 tan diverso como el nuestro es el radio porque es el que empieza a llegar desde finales de los 20 a todo el territorio nacional. Entonces, el territorio nacional, incluso en los años revolucionarios, estaba como muy segregado. Es un país que tiene tan diferentes características, que somos tan grandes, tan enormes, que esto evidentemente complicaba las cosas. Y el cine va a saber aprovechar los apoyos que le da el Estado, se quejan mucho. Si uno ve los periódicos de esos años, los empresarios se la pasan quejándose. Pero la verdad es que lo que pasa es que los empresarios hicieron muy mal manejo en términos generales del cine. Con la guerra en particular, ustedes saben que se exportan aproximadamente el 27% de las manufacturas y en realidad el cine va a entrar en una de estas no de estas industrias medulares, ¿no? Ahora bien, yo les decía y se los marco porque me importa que cuando veamos la película lo tengamos muy 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 en la mente. Somos un país que aunque se está industrializando de una manera acentuada, sigue siendo un país básicamente campesino y recordemos que las mentalidades no me refiero propiamente a las ideologías, me refiero a las mentalidades. Todo ese mundo de ideas que aprendemos en la casa, que, que son como la manera en que vamos entendiéndonos en el mundo, las mentalidades son en gran medida todavía mentalidades rurales. Es decir... De un tiempo más marcado por los avatares por, de la naturaleza que por el reloj, por una serie de tratos, es decir, el honor de la palabra dada, por una serie de características que van marcando de una manera muy peculiar este país y que van a seguir aún cuando acabe la guerra. Al acabar la guerra, se va a ir, el país va a seguirse desarrollando económicamente va a seguir aprovechando la paz establecida aunque todavía por muchos muchos años utilice la retórica de la revolución mexicana sigue su marcha en realidad la revolución mexicana al decir de Monsiváis en los años 50 se bajó del caballo para subirse al escritorio y el revolucionario de sombrero y bigote dio paso al ejecutivo, al joven ejecutivo de traje corbata y pelo, y pelo peinadito, ¿no? Es decir, el país va a ir teniendo una serie de cambios, pero mal haríamos en considerar que esos cambios son homogéneos. Estamos en un país en donde entre norte y sur hay muchas diferencias, en que tenemos diferencias de lo que se produce, de cómo se produce y por lo tanto de cómo se piensa. Entonces, estamos en un país muy diverso que en estos años, en los años eh, de la postrevolución, los años de la guerra mundial y aún después, tenía, eh, se tenía la empresa de uniformar. No uniformar para que todos fuéramos igualitos, eso ni es posible, ni existe, ni era la idea, pero sí que hubiera una serie de códigos y de valores que regían a todos a partir de la ley y de la constitución. Digo, claro que en un país diverso aplicar reglas de igualdad pues no produce necesariamente una igualdad. Entonces íbamos a tener en los años 50, 60 y más lo que se llama ese capitalismo desigual y combinado. Es decir, no en todos los lados estaba desarrollado el sistema capitalista, pero y tampoco de manera igual estaba combinado. Bueno, lo seguimos viendo en la Ciudad de México al lado de un edificio modernísimo, importantísimo, de pronto hay una serie de, de ciudades perdidas de gente que difícilmente puede acceder al agua potable. Es decir, no somos un país homogéneo socialmente. Entonces, en este país que, se, que quiere uniformarse, en este país que considera la cultura un elemento básico, para esto, la cultura se convierte en algo que el sistema político fomenta, lo fomenta de muy diversas maneras, no solo respeta, fomenta, ¿sí? En un país eh, que la economía estaba en el cuarto sótano, pero que empieza a crecer, empieza a desarrollarse, desgraciadamente no accediendo a todos los grupos sociales, pero, pero empieza a aprovechar los años de paz, pues la guerra le cae muy, muy, muy bien. Con la guerra se pueden sustituir importaciones que se hacían y se puede exportar muchísimo, muchísimo. Y, y el, eh, se fomenta una mentalidad poco a poco más urbana en la medida en que las ciudades van creciendo y se va dando una dinámica. Que por otro lado, bueno, ustedes me dirán, y con razón, eso pasa en todo momento histórico. Claro, la diferencia serán los elementos que entran en juego. Es decir, es un país donde están constantemente en tensión, atrayéndose y repeliendo, y repeliéndose, la, la, los elementos de la tradición y de la modernidad. En esto me gustaría también que ustedes pensaran mucho, mucho, cuando vean la película, en qué elementos son tradicionales, en qué elementos son modernos, qué cosa se entiende por moderno. Hay que tomar en cuenta que la tradición no es una esencia, la, tra la tradición no es lo eterno y esencial de un país que se modifica por los cambios que en este caso son cambios que se quieren modernos. la tradición también es una historia. es decir, no es algo de nat natural que está fijo, sino es también el producto y el resultado de una serie de procesos históricos que eso sí se han establecido y a esos cambios eh, que se han que están muy establecidos, van a estar bombardeando durante el siglo XX, todos, bueno, sobre todo luego de la revolución, todo lo que es la idea de ser un país moderno, industrial, urbano, en el que las clases medias crecen y en el que todo tiene otro proceso. ¿sí? Entonces, eh, con el, el apoyo estadounidense, vuelvo a la industria. Es decir, a la industria fílmica, porque si todo el país se desarrolla en estos años de una manera notable, la fílmica no es la excepción y también está aprovechando la coyuntura de la guerra. El, el apoyo de los estadounidenses pues era para que abastecieran los mercados de cine, porque estos estaban muy entretenidos con la guerra, ¿no? Entonces hay una serie de apoyos técnicos, de apoyo de inversiones directas. De apoyo, por ejemplo, ellos nos facilitan el celuloide. El cine se hace todavía en celuloide, y gracias al celuloide que Estados Unidos facilita a México y le quita a la Argentina y a España, es que México se convierte en el amo de los mercados fílmicos de. de ¿Cómo se llama? de habla hispana, ¿sí? Por otro lado, incluso interviene directamente en el establecimiento de los estudios Churubusco en el año 44, que llegó a tener seis estudios, doce foros, una pila para escenas submarinas, bueno, que realmente era un portento de estudios, ¿sí? Eh, eso sí. La, para, y todas las leyes de apoyo, establecer cuotas de pantalla para el cine mexicano, establecer esto, leyes de apoyo, establecer el banco cinematográfico para que le prestaran dinero a los empresarios y pudieran hacer las películas. La, la que es una tristeza es que los empresarios... Sí, de, en los años en todos estos años en los eh, a lo largo de los 40 y 50 en lugar de aprovechar de una manera dijéramos honesta directamente todo lo que se les facilitaba lo manipulaban es decir empezaron a establecer una serie de, de mecanismos para eva evadir el apoyo a, a la a evadir el apoyo a la a, a la cinematografía bueno es curioso eh, eh, la la las películas de guerra en estos años que se hacen sobre todo en los años de la guerra que son que están tan determinante para nuestra industria son escasísimas. Tenemos Escuadrón 201 de Jaime Salvador del año 45, Espionaje en el Golfo de Aguilar de 42, en Salón México de Emilio Fernández 48 hay una pequeña mención, eh, Que Dios me perdone del año 48 y eh, una una película muy especial que se hizo en la industria tapatía que se llamó Madres Heroicas del año 45, era un corto. Entonces, eh, eh, las películas eran pocas, pese a la manera medular en que la guerra estaba afectando al país. No únicamente lo estaba afectando en el sentido de, por ejemplo, la presencia de espías. O, o todo el juego este político y demás, sino que lo estaba afectando al incidir en todo este modelo de país que se estaba creando y que se estuvo creando a lo largo del 20. ¿Cómo podría yo a, eh, establecer unos cuantos parámetros de este cine? Es decir, eh, de que a una sociedad agraria se va convirtiendo más en una sociedad industrial, en que una sociedad de intercambio se convierte cada vez más en una sociedad de mercado, en que hay un crecimiento desaforado del crecimiento de la demografía especialmente de la que se instalan las ciudades, de que del, de, de este sistema se va creando una mentalidad más moderna, pero de una modernidad muy ambigua y contradictoria. ¿sí? Esto, ¿Cómo se manifiesta poco a poco esa modernidad? Cada vez más un mundo. Estoy hablando de los cuare, a partir de los, a partir desde Cárdenas y todo el siglo XX, un mundo civil predominante frente a un mundo militar. Y esto quiere decir muchas cosas en términos de valores y de proyectos. Un mundo laico, crecientemente más laico frente a un mundo lleno de superstición y de religiones formales. Una mayor tolerancia a las diferencias religiosas. Un mundo más urbano que rural. Un mundo cada vez que se maneja más con la tecnología. Hay una frase de Benítez que dice muy bien, y, y le echa la culpa al cine, ¿eh? Que bueno, dice: el cine desplaza al teatro, a la estufa de gas, la estufa de gas al brasero. De, eh, eh, al brasero de carbón. Los discos proscriben el piano o la pianola. La clase media adquiere la costumbre de tomar un baño diario y de leer los periódicos. Yo tendría que decir también que en estos periodos la clase media crece de una manera brutal, cuando a principios del siglo XX era casi nula. El sistema político que nos está rigiendo en todos estos años es un sistema muy particular, un sistema muy sui generis. Hay una, teóricamente democracia, pero en las prácticas privan los esquemas del caudillismo y sí, hay votaciones, pero las urnas no siempre dicen lo que deberían de haber dicho con justicia es decir, no hay posibilidades reales de disidencia, no hay alternativas, todo es el PNR-PRM PRI, ¿sí? Y ciertamente la organización de este sistema político favoreció la paz y la estabilidad en un estado, es decir, generó una estabilidad social y política y un crecimiento económico y social enorme, ¿sí? Digo, yo todavía me acuerdo que durante casi to toda mi infancia el peso estaba 12,50, es decir, y la, y la leche costaba 3,50 y el bolillo 10 centavos. Bueno, esas ideas que a uno se le quedan en la cabeza, ¿no? Entonces, aquí había toda una, una organización que favoreció y que supo aprovechar. El mecanismo de la guerra y el cine, la industria fílmica, perdón, muy en particular, lo aprovechó y se establecieron una serie de, de leyes que habían estado marcando la industria y que siempre partían de: el cine es importante. El cine es cultura, el cine ayuda a homogeneizar el país al crear un prototipo de lo nacional, un prototipo que en, en los años 40 es todavía un prototipo bastante jalado de los pelos, con poca, poco fincada en una realidad plural del país, pero que se va convirtiendo en el establecimiento de lo nacional, la China poblana bailando con el charro, ¿no?, y hay leyes, claro, la ley de 49 que se reforma en 52, en, en 53 la ley Garduño que busca darle más poder al Estado para ver si de esa manera logran acabar con los abusos de los empresarios. Es decir, como que, pero durante todos estos años el cine sigue, sigue teniendo una fuerza enorme. Para los 50. Se ha, digo eh, aquí hay otro tema con la exhibición que bueno los invito a que ustedes vean todo lo que explica de esto Emilio García Riera porque eh, yo prefiero ir más a estos puntos focalizarme en estos contrastes de tradición mentalidad y de fomento de un cine nacional como que es como que se sea homogéneo al interior, dado que el país es tan heterogéneo, ¿no? Entonces, para los años 50, no únicamente son los empresarios eh, importantes, lo que es de la producción, sino que están ligados con los de la exhibición y además eh, se, se han convertido en una verdadera mafia que determina y que, que se hace muy rica, que gana mucho dinero y que determina un tipo de cine que va siendo cada vez de peor calidad, aunque haya una serie de obras magníficas, unas excepciones que son verdaderamente dignas del primer mundo. Pero no entramos a eso ahorita, ahorita estamos hablando del cine, el cine churro. Es decir, ¿por qué churros? Porque todas las películas se parecían entre sí, ¿no? Bueno, esto para 1960, el Estado le da un golpe muy fuerte a la exhibición, es decir, seguimos con la idea del Estado de que el cine es una industria importante que hay que fomentar. Y como los exhibidores se habían convertido en los dueños de la situación. Entonces eh, adquiere operadora de teatros y la cadena de oro para crear un tipo de exhibición más que, que sirva menos a los intereses de los empresarios y que pueda volver a crear un tipo de, de cine de calidad, ¿no? Entonces. Eh, eh, a lo, y, el, y a lo largo de los 60 se van generando una serie de elementos que, que se dan gracias a los jóvenes cineastas que están impedidos de participar. El sindicato ha creado una política de puertas cerradas y esa política de puertas cerradas para defender a los que habían hecho su carrera en la edad de oro no se abre casi nunca. Entonces los, los jóvenes crean, hay una revista importantísima que valdría la pena de toda una plática por ella misma, que es Nuevo Cine, hay un concurso de cine experimental, empiezan a rescatarse los filmes viejos, se crea la Filmoteca, se crea la Escuela de Cine del CUEC y para los años 70 con Echeverría se reestructura totalmente la industria. Se reestructura totalmente la industria para, para crear un mayor control del Estado con la idea de hacer cintas de calidad. Es decir, el Estado mexicano siempre estuvo a lo largo del 20 fomentando, creando ayudas al cine. Se quieren crear, se crean una serie de productoras con ACINE 1, con ACITE 1 y con ACITE 2. Eh, se hacen dueños de los estados churubusco y empiezan a aparecer y surgen películas que son íconos en nuestra historia. Menciono poquitas, ¿cuáles? Bueno, Ribsen, menciono Canoa de Casals, menciono eh, Mecánica Nacional. No, no estoy diciendo que sean películas revolucionarias, no es la idea, el cine mexicano... Grosso modo fue un cine de entretenimiento, un cine que responde a la idea de cine clásico, ¿sí? Pero de alguna manera empiezan a entrar otro montón de situaciones en el sexenio de López Portillo. Hay, se cierra con aceite 1 y tal, se quita presupuesto, es el incendio de la cineteca, un desastre. Durante todo este tiempo ya tenemos ahí las pantallas inundadas por el cine de ficheras, de traileras y de narcos. Y, y sí, ciertamente para los 80 eh, se crea, en cine hay un un fomento al cine de calidad notable. Ripstein hace muchas de sus grandes obras, ¿sí? Y se van creando una serie de obras, pero ya de una manera muy complicado todo esto. Con Salinas va a haber un desplome de la producción, un desplome absoluto que incluso... Se puede, se puede observar no únicamente en la producción fílmica y en la calidad de las películas, sino que se puede observar también en la caída de la exhibición cinematográfica, de las salas de cine. Poco a poco empiezan a entrar estas cadenas y entra otro juego, otro juego fílmico, pero que ya rebasa el propósito de este seminario, que básicamente toca la, la Guerra Fría, aunque yo me estoy afocando mucho más a la Guerra Caliente, a la Segunda Guerra, por la sencilla y simple razón de que esta, esta guerra es lo que permite la, eh, no digo la creación, porque esa se había creado antes, pero sí el impulso fundamental a la industria cinematográfica a la cultura cinematográfica, al cine con una función social. Ojo, es el cine tiene una clara función social. Eso no quiere decir que sea un cine revolucionario, pero sí el cine mexicano va a a través del entretenimiento y la distracción va a cubrir una función social importantísima en nuestro país, ¿sí? Entonces, Espero que, eh, que sea esto claro. Yo quiero dejar de cualquier manera una hora y media al final para que se puedan comentar tanto estos puntos como los puntos de la película. La película que vamos a ver ahora es la película Soy puro mexicano de Emilio Fernández. La segunda película de este director que poco de que años después de que ya en la, para los 50 se va a convertir en emblemático de México, es de las escasísimas películas que tocan la guerra. Pero yo espero que con ella podamos tener una reflexión de la manera en que el mundo está dentro de México en estos años particulares, aunque sea a través del delirio de la película, que es un delirio absoluto, ¿sí? y la manera en que México también está en el mundo. Quisiera, mar eh, hay que notar que, que eh, el argumentista de la película es también Alcoriza que es un, es un hombre de, que ha venido de la República Española y que tiene también un gran interés en la guerra. Y ahí vamos a ver incluso la presencia de un español eh, exiliado en México. Me gustaría marcar, antes de que Julieta haga el favor de empezar a mostrarnos las, la película, me gustaría iniciar diciendo que... Los créditos son muy ingenuos, muy primitivos todavía. Así que yo les voy a pedir que se fijen en la música mientras están apareciendo los nombres de los actores. Se fijen en la música porque en la música vamos viendo el transcurso de la película. Cómo la película tiene eh, es bueno, me voy rápido para que antes de que empiece eh, quiero que veamos cómo lo que nos está mostrando en un primer momento, toda esa introducción a la historia, nos está presentando el mundo dividido en dos partes. El, el mundo caliente, lleno de llamas, y el mundo frío. Ese mundo frío no es frío ni es de hielo. Es simplemente un mundo en paz, lleno de tradición. Lo que se nos muestra son mujeres con trajes típicos a modo de un inventario del mundo tradicional mexicano y de la construcción hegemónica de la nacionalidad. Cuando empieza luego a hablar el locutor de radio, también nos va a traer dos México. Un México a través de dos personajes que se apellidan Pallida, eh, Padilla, Epadilla. Un México que es el alto mundo de la política internacional con el ministro de Relaciones Internacionales y Lupe Padilla, cuya historia van a ver en esta película y espero que cuando acabe la podamos comentar durante...